Pero ese no fue el comienzo. Fue la razón. La vida en el jardín formuló una pregunta. Los Vex son la respuesta. Harán lo que sea para proteger el jardín. Hay simetría en estas cosas. Los portales se han abierto. Los Vex están en camino. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estén bien. Estamos aquí en otro video más. Es miércoles 9 de octubre del 2019 y vamos a ver lo de Ofensiva Vex. Sí, ya sé que es algo tarde, ya han de haber visto videos por ahí o algo. Pero Ikora Rey ahora ya va a tener contratos y todo. Vamos a hablar con ella. La mente imperecedera. Si pudiéramos matarla ahora, recuperaríamos la luna de manos de los Vex. Pero la mente se está moviendo entre líneas temporales, haciendo copias de sí misma en cientos, miles de realidades. Un problema difícil, sin una solución elegante. No creo que haga falta elegancia. Hace falta fuerza bruta. Imagina un portal, sintonizado con la mente imperecedera, que nos permite invocarla desde cualquier línea temporal. Si tuviéramos ese portal, podríamos matarla de mil maneras distintas, hasta que no tuviera dónde ni cuándo esconderse. Creo que podemos construir un portal así. No será rápido y no será fácil. Pero si nos esforzamos y trabajamos juntos, podremos lograrlo. Ahí está lo que nos dicen. El evento Vex. Al principio del video vieron una cinemática. Espero que la hayan visto. De cómo los Vex salen del Jardín Negro. Y esta cinemática se activó incluso cuando la Rai estuvo disponible, que fue el sábado. Yo pensé que se iba a activar después de que la raid acabara, pero no, se activó justo cuando estuvo disponible, como les comento. Esta cinemática, cuando entrabas al juego, era lo primero que te salía. Y entonces ahora venimos a hablar con Ikora y esto nos dice que hay una mente que tenemos que destruir. Y aquí nos dice: Ikora analizó la información que recolectaste y todo apunta a la misma conclusión. Los Vex resucitaron a la mente imperecedera, una hidra creada para tomar el control del Jardín Negro. Parece que se ocultan múltiples líneas temporales concurrentes. Ikora pretende idear un plan para lidiar con esta nueva amenaza, pero necesitas tiempo para definir los detalles. Sigue tus esfuerzos en la actividad de Ofensiva Vex mientras Ikora desarrolla su plan. Ay, perdón por eso, porque se me olvidó quitar el sonido. Y ahí está. Los Vex están abandonando el jardín por docenas. No sabemos por qué. Repórtate con Eris si tienes tiempo. Necesitaremos tu ayuda con esto. Como pueden ver, ahora nos da este artefacto. Dice: Ikora tiene terribles noticias. El Jardín Negro está abierto y grupos de Vex salen a la superficie de la luna con refuerzos aproximándose. Pese a todo lo que ocurre, Ikora necesita que guardianes de confianza investiguen la amenaza. Te pido que hagas retroceder el asalto Vex a la luna. Y nos da invasión Vex, que nos pide completar la primera misión de Bastión de Sombras, que está disponible en todos los jugadores, que es una perturbación misteriosa. Y luego nos pide que derrotemos a Vex 100 y 3 celadores. Y nos va a dar componentes de Vex y equipamiento potente de nivel 1. Y aquí, como pueden ver, aquí ya están también los contratos. Tenemos en todos los frentes que nos pide derrotar en los asaltos de la vanguardia enemigos y los Vex nos darán más progreso. Nos pide también obtener cofres en la ofensiva Vex derrotando jefes. Nos pide derrotar Vex con armas de vacío, derrotar Vex con super. Obtén cofres de la ofensiva Vex. Derrota minotauros en la ofensiva Vex y obtén un contrato aleatorio adicional de la ofensiva Vex. Y acá abajo tenemos los de armas, creo. Aquí nos dice que tenemos que derrotar a los Vex en cualquier lugar del sistema.
para programar el patrón de simulación, pero con un subfusil. Y no, nuestro objetivo es el subjuntivo, que es un subfusil. Nos pide 10 componentes de mente Vex. Aquí nos dice derrotar a Vex igual con fusil de explorador, aquí con pulsos y aquí con cañón de mano. Estas son las armas que podemos obtener mediante estos contratos, y estos pues nos dan experiencia y componentes Vex para comprar estos mismos contratos. Entonces pues vamos a ir avanzando hacia ello, y ahorita en un momento nos vemos más. Bueno, como pueden ver, estamos aquí con Eris. Les voy a mostrar lo que hicimos. Recuerdan que cuando hablamos con Ikora nos dio una aventura, que es esta de invasión Vex. Es bastante fácil de hacer, tienen que venir a la luna, y en la luna va a haber unos como eventos, no son eventos públicos, son como eventos de Vex, que hay invasiones, y lo que tienen que hacer es matar a los celadores, porque va a venir un jefe principal que es un celador. Eso los tienen que matar 3 veces y matar a 50 Vex. Y entonces ese como evento de invasión Vex va a durar un rato en la área que estén. Puede salir en cualquier área. Aquí los marcas, se supone que estas son las marcas de las zonas de invasión, que está aquí en la línea del arquero, aquí en la boca del infierno y aquí en la bahía del dolor. No, en la bahía del dolor creo que no. Aquí en el ancla de la luz. En estas 3 áreas puede salir esa invasión Vex. Y pues la derrotan. Ah, pero eso sí, lo que les recomiendo es que no se vayan, porque va a estar saliendo a lo largo de varias partes. Por ejemplo, aquí la primera vez me salió aquí, luego salió aquí, luego aquí abajo, y así como sale, y luego acá arriba. Sale como 4 veces. Entonces, una vez que derroten 4 veces al celador, va a salir una hidra. Aquí me salió en medio. Y si derrotan a esa hidra, que es el jefe final, les va a dar una recompensa pesada. Bueno, una recompensa de poder alto. Por ejemplo, a mí lo que me salió fue este fusil de explorador imperativo, se llama. Que es un diseño con hojas del jardín negro. Entonces, espérense hasta que acabe eso, porque yo completé lo de la aventura a la segunda invasión que salió. A la segunda ya lo completé. No, a la tercera, porque luego tienen que ser 3 veces derrotar al celador, y sale 4 veces. Así entonces sí. Háganla las 4 y luego sale la Hydra Vex, derrótenla y ya, con eso tendrán su recompensa pesada. Entonces vamos a hablar con Eris para ver qué nos dice. El jardín negro se ha abierto. Los Vex se están extendiendo sobre la luna, atraídos por la influencia de la pirámide. Seguramente llegarán muchos más. Nuestros problemas, al parecer, se multiplican. Si los Vex nos expulsan de la luna, perderemos nuestro acceso a la pirámide, y con ello, cualquier esperanza de detener las pesadillas. Esta amenaza debe ser contenida, antes de que crezca más allá de nuestra capacidad de contenerla. Mi atención debe permanecer fija en la pirámide. Esta tarea entonces depende de ti. Ambos, tú e Ikora. Haz retroceder a los Vex. Aprende lo que puedas de sus intenciones y comparte todo lo que averigües con Ikora. Iluminen el camino el uno al otro y puede que sobrevivamos a esta complicación. Encárgate de eso, guardián. Ahí está, como pueden ver, ya tenemos lo de ojos en la luna que nos pide. Eso, por ejemplo, nos dice aquí: si quieres hacer el evento de ofensiva Vex, No te lo permite, porque dice requiere que completes ojos en la luna, que es lo que les acabo de comentar. Entonces, una vez completado, nos dice: aunque hiciste un buen trabajo con los Vex en la luna, todo será en vano si no nos ocupamos de la fuente de las incursiones. Eris encontró la manera de entrar en su territorio del jardín negro, pero por ahora debe mantener su atención fija en la misteriosa pirámide. Pide que Ikora y tú se ocupen de esta amenaza en su lugar. Tu investigación comienza en la fuente, en el jardín negro. Desciende al jardín negro y completa la actividad ofensiva Vex. Ahí está. Ahora nos dio esta aventura. Nos dice: invasión Vex.
La fuente de invasión Vex yace en el profundo del Jardín Negro. Encontramos una forma de entrar en sus amplios terrenos. Es hora de llevar la batalla a sus puertas. Entra a la actividad ofensiva Vex y a retroceder al asalto. Completa ofensiva Vex. Y ahí está, ya no sale otra vez Eris. Entonces, yo creo que voy a dividir el video en dos partes porque se está haciendo muy largo. La siguiente parte es ofensiva Vex, que para la gente que ya estuvo desde, por lo menos desde la temporada pasada, esto es algo parecido como la Casa de las Fieras. Este es un... Veo sombras un debemos apurarnos. Una misión que se puede hacer entre 6 jugadores, pero con Matchkin, o sea que va a encontrar más gente para que juegue con nosotros y no lo hagamos solos. Ya si sale un modo heroico, entonces ese sí tendrás que llevar tu escuadra de 6 jugadores, creo. Entonces, pues vamos a hacerlo, pero como les digo, lo voy a dividir en dos videos porque no se vea muy largo. Y hasta aquí voy a ir dejando esta primera parte. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo y suscríbanse y todo eso. En la parte de abajo están mis redes sociales como siempre. Y nos vemos en un rato más checando la ofensiva Vex. Hasta luego.